Son resultados preliminares de un estudio en curso sobre la producción de anticuerpos en ciudadanos vacunados contra el COVID-19, que el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo ha venido realizando. De las 120 personas que forman parte de la primera línea de batalla y que en marzo del presente año recibieron la primera dosis de Pfizer y 21 días después la segunda, ninguna ha presentado reacciones alérgicas o efectos colaterales. Y todos ellos presentan al momento anticuerpos contra el virus. Ya están protegidos para el SARS-CoV-2. Todas las vacunas que se han puesto y que nosotros hemos medido reaccionan bien en el cuerpo. A lo mucho y no en todos los casos, tras la inmunización se evidenciaron moderados cuadros febriles y dolores musculares. Dolor del brazo en donde se puso la vacuna, poco de malestar al día siguiente, un poco de urticaria, unos dos, pero nada más. Incluso según detalla Fernando Espinosa, director general del Centro de Investigaciones, en otro grupo de 500 docentes a los que ya se les aplicaron las dos dosis de AstraZeneca, los resultados preliminares son bastante similares. En AstraZeneca, por ejemplo, encontramos que después de la primera dosis ya habían personas que tenían anticuerpos. Daniel Simancas, epidemiólogo e investigador de la Universidad Tecnológica Equinoccial, no duda en afirmar que todas las vacunas en diferentes tiempos producen anticuerpos. Todas, absolutamente todas, producen anticuerpos. Los días en la producción de anticuerpos demoran dependiendo de la vacuna, pero generalmente son 15 días, 21 días, 28 días, lo que demoraría una vacuna en generar anticuerpos. Cuerpos suficientes. Aunque eso no descarta que se pueda necesitar de una dosis más. Estamos viendo que se está produciendo memoria en nuestro organismo, pero no nos podemos arriesgar a que bajen los títulos de anticuerpos y enfrentar, por ejemplo, nuevas variantes. Necesitaríamos un refuerzo. En dos meses, a los vacunados que forman parte del estudio de la UE se les tomará una nueva muestra de sangre para determinar si todavía hay presencia de anticuerpos. Luisa María Heredia, 24 horas.